Un sombrero de cogollo y el calzón arremangado.
Esmeraldina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tan salida del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tan salida del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tenía un chinchorro, chiquito muy bien tejido, y la Virgen sería un niño escondido. Por cuna tenía un chinchorro, chiquito muy bien tejido, y la Virgen sería un niño escondido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. El crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantando los estilos con su... Gracias a Waterland, a la Fundación Regala un Tuit, quien consideró y tomó en cuenta el Lidotel Margarita para poder contribuir con estos niños. Estamos haciendo ahorita una jornada espectacular de recolección de juguetes, ropa, para ayudar pues a estas personas que necesitan y que pueden tener un poco de alegría en esta Navidad también. Es maravilloso, ve estos chamos corriendo, brincando, felices, ese es el gran, lo que nosotros recibimos de esto, y creo que es lo importante, creo que lo que hay que rescatar, como te digo, dentro de la situación del país y como estamos como sociedad, que estos chamos hoy tengan un recuerdo, un juguete, eso vale muchísimo, estos chamos se van a acordar de este momento, estoy seguro, para el resto de su vida. De que vean que se puede sonreír, que se puede tener esperanza. Esta es la época para estar todos unidos. Y yo siempre lo he dicho, unidos hacemos la diferencia y juntos nada es imposible.